Muy buenos días, bienvenidos a, Good morning, welcome a la tercera sesión de la Cátedra de Globalización y Democracia del año 2012. Junto con el Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales, tenemos un invitado realmente importante para nosotros. Se trata de Pekka Immanen. Pekka Immanen es uno de los investigadores internacionales más conocidos en la era de la información. Sus obras sobre el tema de la era de la información han sido publicados en 20 idiomas desde Asia a América. Obtuvo su doctorado en filosofía como el doctor más joven de Finlandia a la edad de 20 años. Se trasladó luego a Inglaterra y a California para realizar sus investigaciones en la Universidad de Stanford y en la Universidad de Berkeley. Su publicación, que lo hizo más conocido, fue el libro La ética del hacker. Pero ha escrito también otra serie de libros, una en colaboración con el profesor Manuel Castells, que ha sido participante también de nuestra cátedra, con un libro muy influyente que se llamó La sociedad de la información y el estado de bienestar, fue publicado por Oxford Press, y ha sido discutido a nivel mundial en los círculos académicos y líderes políticos. El trabajo de Pekka ha sido reconocido con varios Pekka's work has been awarded several del Foro Económico Mundial para el Premio Tomorrow en 2003, y su elección como uno de los 200 jóvenes líderes globales en el 2005. Immanen también ha tenido un papel importante en la elaboración política, ha asesorado organismos internacionales y en Finlandia ha recientemente participado a cargo de la preparación de una nueva estrategia de la sociedad de la información para la Comisión del Parlamento finlandés y una estrategia nacional de innovación para la industria de la tecnología finlandesa. Su trabajo ha tenido un impacto cultural mucho más amplio que la mera actividad académica. Él ha sido frecuentemente entrevistado en todo el mundo, ha escrito artículos en los principales periódicos del mundo y ha conducido una propia serie de televisión llamada The Net Academy. Como figura cultural ha inspirado incluso una provocadora obra de teatro que se ha presentado en Londres. En la actualidad, Pekka divide su tiempo entre ser profesor de la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki, profesor visitante en la Universidad de Oxford, viaja mucho por todo el mundo, es asesor del primer ministro de Finlandia en temas de la era de la información, profesor visitante en Barcelona y científico principal del Instituto de Tecnología de la Información de Helsinki. Bueno, dicho todo eso, hay poco que agregar. Quiero señalar que además Pekka es una persona que está al día de lo que va sucediendo en la política mundial. Yo tuve la ocasión de conocerlo en un grupo de discusión sobre la globalización de la Fundación Gulbenkian de Portugal, que dio origen al libro Aftermath, que fue publicado en Oxford Press este año, que fue coordinado por Manuel Castells. Bueno, sin más que presentarlo, dejo con la palabra para su conferencia a Pekka. Muchas gracias, Pekka, por haber respondido a nuestra invitación. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus amables palabras. Y realmente estoy muy contento de estar aquí en Santiago, en Chile, para
analizar y conversar sobre mi trabajo, mi investigación. Y de hecho, también he estado haciendo ciertos trabajos de cooperación en relación a Chile con Manuel Castells. Voy a decir algunas palabras sobre eso al final. Pero el tema de hoy día es la ética hacker. Y escribí un libro con Linus Torvalds y Manuel Castells algunos años atrás sobre este tema, vinculado a la teoría de Castells de la era de la información. Y también por el hecho de que Linus Torvalds es uno de los hackers más famosos detrás de la infraestructura tecnológica. Hoy día un tercio del Internet corre con el sistema operativo que él creó y tres cuartos de los smartphones funcionan con su sistema Linux. Ahora, cuando escribí la ética de hacker, me impresionaba cómo un alumno de 21 años o de 20 años de Finlandia, de Linus Torvalds, viene sin recursos materiales y inicia un proceso creativo que en última instancia cambia una de las empresas más grandes del mundo, a Microsoft, el sistema operativo de Microsoft. Realmente le pregunté a Linus y él me contestó de una forma que no es muy típico según la modestia finlandesa. Y Linus me dijo, mira, esto se llama la ley de Linus. Y yo realmente me interesó muchísimo porque nadie en Finlandia habla con esta forma tan concentrada en sí mismo. Entonces le dije, bueno, ¿qué contiene esta ley de Linus? Mira, tiene tres puntos. Es su forma de explicar por qué el movimiento open source o el movimiento Linux o el movimiento hacker es tan potente. Y también es su explicación sobre cuáles son las fuerzas impulsoras mayores que generan y promueven la creatividad humana al máximo. Y él comenzó con un punto menos interesante, que era la sobrevivencia o sobrevida. El punto número 3 de la ley de Linus es la sobrevida o sobrevivencia. Dice que aún en esta era de la informática o de la información, uno tiene que vivir, tiene que crear su sustento. Y la realidad del arduo trabajo no desaparece. Pero si uno quiere entender de qué se trata este fenómeno, uno tiene que ir a los dos puntos superiores de su ley de Linus. El punto número 2 es el poder de la red social. Y lo que él dijo fue cuán potente o cuán inspirador, cuán realizador es si es que tú puedes en tu actividad sentir que eres parte de una red entusiasta sobre el mismo hecho. Es toda una rueda y que tú eres parte de ella. En este tipo de entorno, lo que se llama interacción enriquecedora, uno siente que por esa interacción uno logra sacar más de sí mismo que lo que lo haría de otra manera. Y luego uno de los logros humanos más sorprendentes empiezan a suceder, porque todos sabemos que en esta experiencia, que en algunos entornos, algunos medios, sentimos que somos más que lo que somos en otras partes. Entonces, es la combinación del poder de sentirse que uno es parte de un movimiento que está entusiasmado por algo y el reconocimiento de los aportes que uno da a esa comunidad. Ese era el punto 2 de la ley de Linus. Y si esto se combina con el punto número 1 de la ley de Linus, entonces uno de los logros más sorprendentes empiezan a suceder. El punto 1 es el poder de la pasión creativa. ¿Qué quiso decir Linus con eso? ¿Cuán potente, cuán gratificante es si uno piensa que en cierta medida uno tiene una relación apasionada
apasionada con lo que uno hace, what you are doing, si uno encuentra itself, significado en lo que uno está haciendo, then, the relationship to your work becomes la relación con su trabajo ya internal, se vuelve then your work, interno, porque luego with your su trabajo source of meaning tiene and your source of energy. Relación con and su fuente de significado, is the same con phenomenon su fuente we all know that de energía. In some activities y este fenómeno we feel that sucede que, por ejemplo, en algunas actividades nos sentimos más energizados que agotados. So this, phenomenon entonces that, es este fenómeno at this kind of a work, que en este trabajo can, uno fulfill puede yourself realizarse all the time more and more fully más, is one of the most rewarding experiences that we can have. Más gratificantes que podemos and Linus tener. Torvalds said that this has really been the driving force behind ese fue el motor, la fuerza impulsora detrás de su sistema operativo, process or the open source movement, which is really open big. Source, todo ese basically, movimiento it is open running source the whole que, es, internet, que está manejando todo Internet now. Al final de cuentas. And his idea of what characterizes some of the work in the information age del trabajo de la in more era de la information en términos más generales. Then I started to develop this idea that Linus idea de que Linus put in these three simple points en estos tres puntos, as a more general ¿no idea of como una idea más the hacker general ethic as the spirit of the information hacker, age. Como el espíritu de la era de la información. There was one very y funny moment, hubo un momento bien divertido I was porque se me pidió the, dar una conferencia 60 biggest, 60 IT companies in the world. A las 60 empresas de informática was the group from más importantes Bill del Gates mundo era el grupo de Google. Bill Gates and hasta then, los fundadores de Google, long time o sea, I los was top del, that, what del do mundo. I choose as my title for the speech? Yo escojo como mi título para I finally came to la conferencia y finalmente llegué a la conclusión que hay solo una alternativa, the law of Linus. Y es and la I ley de Linus. That, Bill Gates was not especially happy. Decir que Bill Gates no estaba tan contento. My talk porque de hecho después de mi charla how can you talk cómo puedes decir que la gente es motivada money? Por cosas distintas do de you dinero want to destroy quiere the usted incentive system destruir of el sistema de incentivos del capitalismo comment I have heard que ese es my, el comentario más absurdo que haya talk, escuchado jamás después de mi conferencia pero eso lo tomé como sin señal de una provocación que logré emerges, exitosa ahora as a hacker ethic is a como el a new ética hacker, son las nuevas relaciones con el trabajo. ¿Qué distinta es esa relación con el trabajo de la era industrial? Of that, y he visto una descripción muy buena. In terms of programming, but you can la apply describió it to en términos to de la programación, pero uno puede hacerlo y relacionarlo con cualquiera sea la actividad que so incluye esta. Y él, way, Linus, dijo, to do the hacker philosophy right, you have to be loyal to excellence. Espíritu hacker correcto, hay que ser leal con la excelencia. Hay que creer que el software contiene toda la inteligencia que uno puede dominar. Debe ser un arte disfrutable a un nivel elevado. Si esto le parece avergonzante, pare y deténgase y piense, ¿qué se olvidó? ¿Por qué diseña software en vez de otra cosa para hacer dinero o pasar el tiempo. Usted tiene que haber pensado que el software bien valía la pena to do the su hacker pasión. Philosophy right, you need to have para tener el espíritu hacker attitude, correcto, uno you tiene need que care, o tener esa actitud, play, uno tiene que preocuparse, ocuparse, jugar y explorar. I feel, for example, that, creo y siento, por ejemplo, que la gente que trabaja en la universidad como investigador, como profesor, como alumno, often great examples a menudo of the same, son grandes ejemplos de exactamente spirit, este mismo espíritu doing de hacer work. El trabajo de esa manera. And what is, y important about lo que es importante hacker ethic is that, sobre la ética hacker es it is, que replacing reemplaza what Max Weber
lo que Max Weber describió para la era industrial cuando habló ethic, del trabajo, de la ética del trabajo industrial, to call also the Protestant donde ethic, él denominó la ética protestante, claiming that, sosteniendo originally que it, had originalmente roots in the tenía religion arraigambre en la Europe. Religión protestante. But the real point of Europa. Weber is pero not religious real man. De Weber, what he no es really is describing sino is lo que él what I would call industrial work ethic. I don't even use del trabajo the industrial. Ni siquiera uso la expresión ética protestante para general esto, industrial porque work ethic es esta ética del trabajo general industrial. Nació to all parts con of the world. El capitalismo y se propagó al resto del mundo. What is this industrial work ethic that Max Weber was describing, lo que describía Weber, he wrote this way 100 es que years ago. Escribió de esta this manera peculiar 100 años idea, atrás. Esta idea so familiar peculiar, to us today, tan familiar para nosotros but in reality, hoy día, so pero en little la realidad, a matter of course, realmente of tan poco evidente calling, is what is most characteristic of the social ethic of capitalist culture. Es lo que es más característico de la ética social en la cultura. Is in a sense the fundamental basis. Y es la base fundamental it is an obligation which the individual is supposed to feel and does feel toward the content of his professional activity, no matter in what it consists, in particular, no matter whether it appears on the surface as a utilization of his personal powers or only of his material possessions as capital. Fuente de su and capital. Then he goes on to say, diciendo, not only is no solo a developed sense of responsibility absolutely indispensable, but in general also an attitude which, at least during working hours, is free from continual calculations of how the customary wage may be earned with a maximum comfort and a minimum of exertion. Labor must, on the contrary, be performed as if were an absolute end in itself a calling. Fuese como un llamado, and this is actually what the industrial entonces, work ethic has contained around ético. The world, y eso es lo que se ha not only en todo el mundo, no solamente in the Protestant countries, en but los países, this de religión is what the industrial work es lo que requiere el mundo so del trabajo, digamos, y el área del trabajo, entonces es un deber. That you should see as que debe ser observado your highest pursuit, como si fuera no matter su of its content, llamado más alto, no importa cuál sea el contenido, no, que sea insignificante, incluso donde el sufrimiento es incluso noble, considerado noble. Entonces viene de la mano con la idea de que este trabajo entonces ocurre en la aislación o en la aislado de otra gente. Entonces la ética hacker es el espíritu de la era de la información, es que existe una nueva ética que debiese existir y ser parte de la era que Manuel Castells ha deletreado tan claramente su trilogía llamada La Era de la Información. Y si pensamos, por lo tanto, en su teoría y los cambios estructurales en ellos, que tiene que ver con el tema al cual me refiero hoy día, y entonces uno de ellos es el hecho de que finalmente estamos hablando de un desarrollo basado en la innovación, y entonces esta innovación es distinta al tipo de trabajo o tiene una cultura distinta de trabajo de lo que estábamos describiendo previamente. Entonces es una cultura de creatividad, de pasión creativa, que es parte del contenido de la ética hacker. Pero el otro concepto en el cambio estructural al cual se refiere Castells se refiere a las redes. Which means that eso significa entonces que son las redes de personas que son terminan siendo los sujetos que trabajan y desarrollan en la era del conocimiento de las redes. Es de hecho la calidad y el nivel de interacción entre estos trabajadores que realmente determina qué es lo que están logrando. Y es entonces esta cultura de enriquecimiento y de la interacción enriquecida entre estas personas es lo que yo denomino esta acción. Y entonces, la ética hacker
isn't meant as a concept that it is completely new. No está basado en un concepto que es absolutamente nuevo. Como dije previamente, los investigadores han tenido una actitud bastante similar a este tipo de trabajo. Básicamente, parece the first academic work started que fuese in el inicio del primer trabajo académico históricamente, pero lo que se dice entonces es que esto se está convirtiendo en un tema central. In any peripheries of no está, digamos, en la parte periférica de las sociedades desde el punto de vista de la economía, está en el centro de la economía mundial. This kind of, y es ahí donde se encuentra work takes place. Este tipo de labor y de trabajo. Point about y luego the concept otro punto of the hacker con respecto a la a ética hacker. It may be, sound a little bit podría sonar un poquitito extraño lo que les voy a decir, porque hackers for some people hackers nowadays para algunos mean hoy por hoy criminals. Dice que son criminales del computador o de la computación, pero la palabra hacker la utilizo en su fuente original, donde MIT, se inició en los años 60 en la Universidad de MIT, donde el hacker es una persona que tiene una pasión creativa, que está muy relacionada con el trabajo y quiere tener interacciones enriquecidas so con otros. Entonces no tiene nada que ver con los criminales de computadores y no está limitado tampoco al mundo de la computación even de ninguna forma. Incluso los hackers, hackers de computadores parten desde su inicio. Field. Uno dice que se puede ser hacker en cualquier terreno, en cualquier ámbito profesional. There is one, existe very powerful un speech that captures diálogo also muy this, poderoso que captura también attitude. Estas actitudes I also call the ethic también denomino la ética hacker ethic. Como la ética creativa que captura question for us because este tema para nosotros, porque lo que quiere ser como individuos, lo que queremos hacer como individuos es responder preguntas como ¿cuál es mi pasión creativa? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que siento? ¿En qué momento estoy en mi zenit cuando estoy bien en algo? And this is a very short y esto part es of a speech una parte importante de un discurso de hackers muy exitosos. Of course he was also obviamente, él también era exitoso tecnológicamente y económicamente. Cambió el mundo tecnológico en forma bastante significativa y creó una empresa que luego se convirtió en la más grande del mundo en cuando value. Se refiere But al valor de mercado. Pero lo que es interesante aquí para mí es que esta persona speaks, habla in the context of en el contexto de algo he is suffering from sabiendo perdón, que está sufriendo de un cáncer de una forma muy extraña y tiene muy poco tiempo so para seguir sure viviendo. That, entonces podemos estar absolutamente asegurados que dando ese contexto, dado el contexto que él no va a decir nada más allá de no va a hablar and de nada que no sea absolutamente spoke, relevante. Entonces estos Stanford minutos University que habló en la universidad a Stanford, donde yo era un profesor visita. And, it's also exceptional in the sense es excepcional en el sentido de que claramente es una persona muy emocional, atípicamente emocional, como pueden observar here, de sus expresiones aquí. Unlike, y esto difiere de cómo like. So era visto antes, como era considerado antes. Entonces, tomemos unos minutos ahora y speech, algunos textos con respecto a algunos de los discursos que él presentó. If we can, si pueden switch, entonces Carl, conectarlo ahora screen, a please. La pantalla y mostrar la imagen. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well.
But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share, is secondary.
encuentro este discurso súper potente por muchísimas razones. Claro, nos da una mayor filosofía, un marco filosófico de la vida, todos estos temas que siempre han sido una motivación importante para mí, ha sido mi interés en la ética hacker, esta idea de tener que encontrar lo que tú realmente quieres, amas antes de morir. Secondly, y segundo, también sums up many of the resume muchos de los temas que yo ya hablé sobre la ética hacker a través de un ejemplo personal, pero también nos lleva a un tema grande, adicional, que es que en la ética hacker la describo no solo como cultura de creatividad, sino la cultura de preocupación, de cuidado, de ocuparse. Y la idea es que para muchos hackers querían tener ese tipo de desarrollo que beneficia a todos. Y es por eso que los fundadores y creadores del Internet quisieron darlo a todos nosotros gratuitamente. Y esto me lleva a una pregunta más social. ¿Cómo vincular la ética hacker con una cultura de preocupación, de cuidado en un desarrollo social mayor, más amplio? Y claro, Steve Jobs es un gran ejemplo de muchas cosas excelentes, pero también su ejemplo también resume características bien problemáticas de una interpretación individualista de la ética hacker. Él no era una persona muy amable, como todos sabemos. Y también el modelo del Silicon Valley, ¿no es cierto?, con todos sus grandes logros y que están usando la ética hacker como base, es muy contradictoria. Y menciono, pueden apagar la pantalla ahora. So the Silicon Valley entonces, experience la experiencia that, de Silicon Steve Valley, esa que la que Steve Jobs personifica, has been really successful realmente by ha tenido éxito según muchos criterios económicos. Por ejemplo, en el año del milenio, Silicon Valley produjo muchísimos millonarios al día. Silicon Valley, si uno visitaba, y claro, uno los ha visitado, es un centro en torno al campus de la Universidad de Stanford, que es una zona bien compacta, solo un par de millas y no más. Y hay un camino que se llama Sand Hill Road y que va al lado del campus de Stanford. Y al cabo de en una milla hay un tercio de todo el capital de riesgo de Estados Unidos, del venture capital. Entonces, este tema de que un tercio de la economía más grande del mundo está concentrada en una sola milla, un tercio, y que la innovación y la economía, si vemos las 40 empresas top que están en Silicon Valley hoy día y 20 años atrás, entonces, la mayoría de las top 40 o 20 años atrás ya no existen. Las top 40 ya no existen de 20 años atrás. Y las actuales top 40 de hoy ni siquiera se habían fundado 20 años atrás. Si uno piensa en Google, Facebook y otros, ni siquiera se habían iniciado. Google tiene 14 años, es un adolescente, y Facebook es un chico de 8 años.
Y realmente, o sea, está en, no son mayores de edad. Yet. Ninguno ha logrado la mayoría de edad a los 18 en cuanto a su existencia, a su evolución y also, real revolución. También Silicon Valley está atrayendo los mejores talentos de todo el mundo. Los analistas han demostrado que hace algunos años atrás la mitad de los ingenieros de Silicon Valley son extranjeros. Pero no es solo el trabajo de ingeniería de bajo nivel, no, de todo el trabajo. Todos los gerentes, fundadores de las empresas, los dos fundadores de Google, Sergey Brin es de Rusia, ¿no? Y dos de los tres fundadores de YouTube son asiáticos. Y esta es la historia típica, lo más característico de Silicon Valley. Por lo tanto, mucha success, but at éxito económico y tecnológico, pero al mismo tiempo con una dimensión humana bien problemática, porque con toda esta riqueza stories, y todas estas historias de éxito, la mayoría de la gente no se beneficia de ello. De hecho, muchos están excluidos totalmente. En California actualmente uno de cinco son funcionalmente analfabetos, ni siquiera pueden entender el texto más simple que lean. Uno de cinco no tienen cobertura de salud. Uno de cinco viven bajo la línea de la pobreza en este lugar donde se ha creado y generado toda esta riqueza. Uno de los hechos más notables es que hay más hombres afroamericanos en prisión que en universidad. Y el presupuesto para prisiones, para penitenciarías, es mayor que el de presupuesto para educación. Y de hecho, en Silicon Valley, las personas pasan dos horas al día en el auto. O sea, uno de cada ocho segundos de toda su vida, usted lo está pasando en su auto. Entonces, siempre existe esta pregunta de cómo vincular la cultura de la creatividad con una de preocupación y cuidado que pueda tener beneficios para todos. Ernesto mencionó el libro con Manuel Castells, Estado de Bienestar y la Sociedad de la Información, publicado por la editorial de Oxford. Y bueno, la idea ahí era cómo formar un círculo virtuoso en esta cultura de creatividad y al mismo tiempo la cultura de la preocupación y cuidado. O sea, que la creativa sea posible, posibilite la fundación de un estado de bienestar y esto a su vez incluye a personas para que sean parte de ese éxito económico, en vez de un círculo vicioso cuando están tratando y realmente cuando se retroalimentan sus grados, como es el caso en Silicon Valley, ¿no es cierto? Y el modelo escandinavo está ahí, y un ejemplo es el modelo finlandés, que como ustedes bien saben, ha sido económicamente muy competitivo, ha sido clasificado como de los superiores en los dentro de los índices de competitividad, lo que se refiere a innovación, productividad, siempre es un país líder en eso. Pero lo que es más importante es que esto va combinado con una dimensión humana sumamente sólida, consolidada, y uno de los tiene el menor nivel de pobreza en el mundo y uno de los mayores niveles de igualdad en el mundo. And it's based on trying to y combine these two elements, tratando de combinar estos dos elementos in the hacker ethic, the de la ética hacker, la cultura de la creatividad y esa cultura de la
preocupación y cuidado por el resto. Y es bueno recordar que aunque Finlandia produjo cosas, ha producido Nokia y otros éxitos, pero Finlandia era un país relativamente pobre hasta hace poco tiempo. De hecho, en 1860, los años de la hambruna mató a 6% de la población finlandesa, y aún en 1950, 50% de la población solo se dedicaba a agricultura y silvicultura. Entonces, este desarrollo de construir de TICs y una economía creativa combinado con un estado de bienestar ha tenido mucho éxito. Pasó de una economía dependiente de recursos naturales a una economía de valor agregado humano, de alto valor humano. Y algunas ideas éticas han sido importantes precisamente en esta evolución, en este desarrollo. La famosa idea de John Rawls, la teoría de justicia de Rawls, la idea de justicia como equidad, donde ser equitativo. Por ejemplo, imaginarnos en la posición original y bajo el velo de la ignorancia, y luego pensar qué es una sociedad justa cuando uno no sabe en qué rol nacerá usted. Usted no sabrá cuál va a ser su historia o sus antecedentes sociales, raciales o económicos. Y de ahí, entonces, Rawls dice que una sociedad justa es tal que lo que las personas pueden acordar y aceptar qué van a hacer cuando no conocen su propio rol en esa sociedad. Y es aquí la gente puede acordar y aceptar que haya igualdad de oportunidades para todos en esa sociedad. Y eso ha sido muy importante en el pensamiento finlandés, tal como la idea famosa de Amartya Sen, el premio Nobel de economía y filósofo, que tiene esta famosa idea del desarrollo como la libertad. La idea de que el desarrollo real significa que las libertades de las personas aumentan, crecen. For example, freedom por ejemplo, from hunger, libertad from de la hambruna, disease, libertad de enfermedad, poverty, libertad de la pobreza, para colocar todo esto en forma positiva. Estas libertades hacen que usted realice su potencial en la vida lo más posible, y tiene también la la idea adicional de las capacidades, donde uno tiene que tener libertades reales. No es solo tener una libertad formal de algo, estar exento de o libre de o para algo, sino capacidad para educación y desarrollar su personalidad. En el caso finlandés, esto ha sido el cuadro mayor, el mayor intento para combinar la cultura de la creatividad con ella de ocupación o preocupación, estos dos elementos de la ética hacker. Y lo que ¿cuáles son las políticas principales para ello? Son valiosas también para el caso de Chile. Como les dije, hemos estado analizando y discutiendo bien en profundidad con Manuel Castells estas ideas. Ahora, claro, estos son mis puntos ahora. En el caso finlandés, las políticas gubernamentales claves han sido: una, educación pública como manera de inclusión. Por lo tanto, todo el modelo se construye en esta idea de oportunidades iguales, igualdad de oportunidades en un sistema de educación pública gratuito. Si han visto los estudios PISA, ¿no es cierto?, que comparan el rendimiento de los alumnos en
distintos países. Finlandia ha sido el número uno por años y años en todas las categorías que se han medido, desde alfabetismo a matemáticas, ciencias naturales, y habilidades de resolución de problemas generales. La idea ahí es que donde sea que usted nazca, debe tener aproximadamente, debe tener una educación de alta calidad y que se combine con oportunidades para los alumnos, para todos. La segunda política clave ha sido inversión en investigación y desarrollo. De hecho, investigación e innovación. Recientemente, entonces, esto va. Se hicieron mejorías. La historia corta es que en 1970 la inversión de investigación y desarrollo en Finlandia era bastante bajo comparado a otros países desarrollados de la región. Era un porcentaje muy bajo del PIB. Y entonces se empezó a expandir esta inversión. Y entonces se dio como objetivo que en 1980 debiese ser el 2%. Y entonces luego en 1990 ya era más del 3%. Incluso en la recesión bastante profunda al principio de los 90, Finlandia continuó aumentando su inversión en investigación y desarrollo. Entonces hoy representa alrededor del 4% del PIB, que es el más alto del mundo comparado a otros países. Y esto es muy importante, más bien crucial, para el surgimiento y reconocimiento de Nokia en su proceso creativo y de innovación. Y lo otro importante es que la inversión en los recursos humanos, también dije, que en la economía global, todos tienen que utilizar entonces sus recursos naturales en forma apropiada y correcta, pero finalmente uno debe cambiar o modificar o irse cada vez más a recursos humanos basados en el desarrollo, porque eso es lo que crea en esencia el mayor valor. Estos son entonces algunos puntos que pudiésemos obtener a partir de la experiencia del caso de Finlandia. No quiero continuar este monólogo mucho tiempo más. Me da la impresión que tenemos un gran grupo de personas aquí, por lo tanto espero poder tener un buen diálogo al respecto de estos temas. Muchísimas gracias.